Es escritora, guionista y directora de cine. Su primera película, XXY, se estrenó en el 2007 y ganó el Gran Premio de la Crítica en el Festival de Cannes y también el Goya a Mejor Película Extranjera. ¿Sí? Vos corregime si me equivoco. La segunda película, El Niño Pez, del 2009, abrió la sección Panorama de la Berlinale en esa ocasión y participó de las selecciones oficiales de Tribeca, de los festivales de Tribeca y de La Habana. En 2010, Lucía integró la colección que encargó la Secretaría de Cultura de la Nación, 25 miradas, 200 minutos, con el corto Más Adelante, escrito y dirigido en colaboración con su hermano Esteban Puenzo. En septiembre de este año estrena Guacolda, ¿sí? ¿En septiembre? Sí. Que es su tercer largometraje. Tanto El Niño Pez como Guacolda fueron adaptaciones de novelas escritas por Lucía, mientras que XXY lo fue del cuento Cinismo de Sergio Vicio. Además de las que mencioné, publicó las novelas Nueve Minutos, La Maldición de Jacinta Pichimahuida y La Furia de la Langosta. Antes y mientras tanto, en solitario o en equipo, escribió los guiones de Historias Cotidianas, el documental de Andrés Habegger, La Puta y la Ballena, el último largometraje de Luis Puenzo, que es su papá, A Través de Sus Ojos, de Rodrigo Furt, y No Fumar es un Vicio como Cualquier Otro, de Sergio Vicio. En televisión integró los equipos de guionistas de Tiempo Final, Malandras, Disputas, Sol Negro, Sangre Fría y Hombres de Honor. Y con Matías Muraccioli hizo hace muy poco, creó la serie documental Prematuros, que ganó un concurso del Inca. Todavía no se estrenó, pero está disponible en la plataforma de CDA, Contenidos Digitales Abiertos, se puede ver allí, es una miniserie de 4 episodios. Fue docente en la cátedra de Guión 3 de la carrera de Imagen y Sonido de FADU UBA, asesora en la Fundación Carolina, becaria de la Cine Fundación del Festival de Cannes y jurado de muchos concursos nacionales e internacionales de cine y literatura. ¿Está bien? Sí. Bueno, y parece tan joven. Bueno, además de todo eso, en realidad Lucía forma parte de un fenómeno que es uno de los menos mencionados del nuevo cine argentino, esa entidad de la cual venimos hablando desde mediados de los 90, que es la irrupción de la mujer en la realización cinematográfica, ¿no? Hace poco con Carmen Guarini hacíamos la cuenta, contábamos, hay como 60 o más de 60 directoras mujeres en actividad en este momento. Sí. ¿Te sentís parte de eso? ¿Cómo te situás ahí? ¿Te hace ruido en algún lado? Por un lado creo que ya estamos en un momento de las mujeres empezar a rechazar que nos pongan en el cine de mujeres, ¿no? Okay. Hace rato, creo que no ahora. Y a mí en general me pasa que aún habiendo estado en algunos festivales de cine mujer, como jurado y demás, creo que no nos hace bien a las mujeres, quiero decir. Creo que ya que no tiene por qué estar sectorizado. Sí, es notable y yo soy muy amiga de muchas de esas directoras. Casi todas somos parte de esta asociación del PCI y otras no, pero aún así estamos cercanas y somos amigas. Y creo que en gran medida tiene... Mi sensación es que tiene bastante que ver con la cantidad de escuelas de cine que empiezan a surgir en un momento. Ajá. Me da la sensación que hay algo que pasa hace ya unas pocas décadas con la irrupción de las escuelas de cine, que es que ciertos roles que estaban más fijados en los equipos técnicos y que por eso eran un poco más rígidos y que las mujeres ocupaban ciertos roles, más allá de cierta movilidad más excepcional, eso cambia con la irrupción de escuelas de cine. Cualquier cantidad de alumnas de cine un día se transforman en directoras de cine y empiezan a trabajar desde ese lugar. Claro. Y después eso se desperdiga por otros roles. Pero creo que tiene algo que ver con la irrupción de escuelas de cine. Sí, cuando uno habla de democratización a partir de justamente de las escuelas de cine, de democratización del medio y de la creación, uno piensa...
en la apertura que eso supone para que popularmente se estudie cine, pero no se piensa que en esa corriente también ingresaron muchas mujeres que, como vos decís, se dedicaban a la producción, sobre todo antes, ¿no? La mujer estaba destinada a ser productora. Sí, o al montaje, o al vestuario, claro, a ciertas áreas. Y bueno, y también como directoras de fotografía. Hay muchas muy buenas directoras de fotografía, no solo directoras de cine hoy. ¿Y otros directores argentinos que te interesan? ¿Ahora actuales que están filmando? Sí. De los más diversos, por ejemplo, estaba por mencionar a Campuzano, levanto la vista y lo veo, te juro que no te había visto. El señor Campuzano, lo estaba por nombrar. Por ejemplo, el señor Campuzano me gusta mucho, Mariano Ginás me gusta mucho, me gusta mucho Pablo Fendrick, lo que hace. Obviamente me gustaba mucho lo que hacía Fabio, pero muchos. Pero te mencionaría esos, así, para empezar. Está bien. Los más cercanos. No son tan cercanos algunos, pero que me guste lo que hacen, sí, te podría decir eso. Empezaste a hacer cine con un texto que no era tuyo. Sí. ¿Por qué? Yo escribía literatura, sí, y escribía guiones para otros directores, más de los, sí, que están ahí, ¿no? Claro. Yo trabajaba como guionista en televisión y en cine. Y ese cuento que escribió Sergio, yo lo leí desde que lo escribió en mi casa, pues mi pareja desde hace 11 años, me fascinó, me había enamorado esa relación entre esos dos personajes protagónicos. Le pedí el cuento para escribir un guión, pensando que iba a ser un guión para otro director, no para filmarlo yo. Yo había filmado un par de cortos, pero no tenía en mis planes ser directora de cine, sino trabajar, ser guionista y escribir, mira, novelas, no estaba en mis planes dirigir. Y lo estaba moviendo, estaba buscando un director para que dirigiera ese proyecto y lo estaba moviendo para conseguir becas, y conseguí esta beca del Festival de Cannes que implicaba dirigirlo además de escribir el guión. Y al aceptarlo, era aceptar dirigirlo. Entonces fue desde ese lugar, que fue un poco un desvío, y lo terminé dirigiendo, pero en un primer momento era un guión que yo escribía para otro director. Un doble desvío, digamos. No era un texto tuyo y además lo tuviste que... Sí. Que sí, filmar. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue esa decisión? ¿De filmarlo? Sí. Yo ya había dirigido Los Invisibles y un par de cortos más, y me gustaba mucho el rodaje. A mí siempre me gustó estar en rodajes. Y siempre como guionista trabajaba muy cerca de los directores y iba mucho a los rodajes. Sí, bueno, y bueno, me imagino, ni hablar en la televisión, claro, ¿no? Que a veces el guionista está al lado. Y en lado la familia. De, y en la familia. Entonces, claro, a mí me gustaba estar en los rodajes. Así que cuando lo dirigir... con absoluta felicidad, porque además era el grupo con el que nos habíamos recibido del ENERC. Casi toda la gente que trabajó en XXI era su primera película. Era más un grupo de amigos que un grupo de técnicos profesionales que ya hubieran hecho algo. Casi ninguna cabeza de equipo había hecho un largo antes de XXI. Y eso, de alguna manera, nos daba también una sensación de un corto más de la escuela. Del CERC, que ahora es el ENERC. Entonces, de alguna manera, éramos un grupo de amigos que nos fuimos a, claro, Piriápolis y filmamos una película. ¿Vemos un poquito? Dale. Y seguimos charlando. Hola. Hola. Te hiciste la paja. ¿Qué? Recién en tu cuarto. ¿Cómo sabes? Se te nota. ¿Y vos te haces la paja también? Todos los días. Nunca había estado en Uruguay. Estamos hablando de la paja y salís con Uruguay. ¿Cuántos años tenés vos? 15. Yo nunca me acosté con nadie. ¿Vos te acostarías? ¿Con quién? Conmigo. ¿Con vos? La historia de XXI, por si alguien no la vio, es la de Alex, un adolescente que nació con... ambigüedad genital, dicen los médicos, disfunción genital. Y entonces los padres resuelven aislarla
en Uruguay. Se van a vivir, dejan Argentina, se van a vivir Uruguay. Y esto ocurre, este es un encuentro con el hijo de un matrimonio amigo de los padres en Uruguay. El cuento de Sergio, cuando lo leí, me dio la impresión de que hace hincapié en la distancia de clase entre esos dos adolescentes, uh-huh. que hay un énfasis puesto, sí. Y hay incluso una burla, un chiste interno dentro del texto en relación a un niño, un burguesito, y la hija de dos hippies o ex-hippies, uh-huh. ¿no? Y que eso está jugado en el cuento. Uh-huh. En tu película, no. Me pareció que vos desvías esa llave y la pones en otro lado. Uh-huh. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó ahí? Bueno, y además lo más diferente del cuento de Sergio es que Sergio trabaja casi con un mito, una hermafrodita pura. El sí. cuento de Sergio trabaja con algo que obviamente no existe y que es interesantísimo y muy poderoso en el cuento, que es una hermafrodita pura. Y cuando empecé a trabajar, en realidad en un primer momento, yo también estaba trabajando con el terreno de lo mitológico, con una hermafrodita pura. Ajá. Y de a poco empezó a aparecer todo ese terreno más realista de todos los diagnósticos de la intersexualidad y un aspecto que no estaba en el cuento y que a mí me parecía que tenía una fuerza grande. Y Sergio tuvo la generosidad de decirme: traiciona este cuento todo lo que quieras y hacé lo que se te cante, no hagas el cuento. Entonces yo creo que más que esta diferencia de clases, que es cierto lo que vos decís, lo que más varía es que sale de lo mitológico de la película, ¿no? Y se ancla en algo que podría ser completamente viable, que Alex exista. ¿Trabajás sola o trabajás en equipo en tus películas, me refiero? ¿En los guiones de mis películas? En los guiones, sí. Trabajo sola, pero tengo un par de amigos, escritores y directores de muchísima cercanía que van leyendo todas las etapas de las versiones. ¿Y en el caso de los diálogos, por ejemplo? Y en el caso de los diálogos, no, los guiones los trabajo solas, pero tengo 3 o 4 personas de mucha confianza que van leyendo y haciendo ajustando sus notas. Ajustando. Sí. Hay algo que te escuché en una exposición que hiciste en España no hace mucho, y después en algunas entrevistas en relación al ritmo, al clima, al tono, la búsqueda de eso, de un ritmo, un tono, un clima en tus películas antes que una trama, sí. ¿no? Elegir un personaje o una situación y a partir de ahí empezar a construir, pintar, ¿no? Tensar. Y esa idea me hizo acordar a algo que Deleuze escribió en los últimos años de su vida cuando se empezó a dedicar a pensar el cine, que es que el cine tiene la extraordinaria capacidad de crear mundos antes, previos a la mirada humana, uh-huh. ¿no? Es decir, a construir ideas de algún modo que solo pueden ser expresadas en esa composición audiovisual. Uh-huh. Y me quedé pensando en esto, en lo que vos dijiste, y en 2 escenas de XXY que me gustaría que cuentes cómo las construiste, porque creo que son 2 escenas que son pura idea cinematográfica, pura idea cine. ¿Sí? Bueno. Pensaba que yo tenía miedo de que alguien nos viera. Todo el tiempo pensaba que podía pasar alguien que nos podía ver. Es ridículo. ¿Qué es ridículo? Que estuviera tan preocupada por la mirada de los demás. Todo el tiempo te preguntan, ¿viste? ¿Estás embarazada? ¿Es varón o mujer? Van a la clínica y es lo primero que preguntan, si es nena o nene.
¿Hace cuánto que no toma los corticoides? No sé, 2 semanas más o menos. Vos sabés lo que le va a pasar si no los toma más, ¿no? ¿Qué le va a pasar? Se va a virilizar. Le va a cambiar todo, el cuerpo, los ciclos. Va a dejar de desarrollarse como mujer. Basta. Para mí esa escena es una de las más bellas de la película y de las más expresivas, y además en el minuto 28 pone todo, dice todo lo que es el drama de los adultos, al menos, uh-huh. ¿No? Está todo puesto ahí. Y se me hace que debe haber sido muy difícil pensar ese encuadre y dónde los paraste, a dónde tenían que mirar. Uh-huh. Bueno, nosotros filmamos esta película en Piriápolis, que es una ciudad que yo conozco de toda la vida, y ese lugar en el que filmamos, pasé ahí 15 veranos desde muy chiquita, y en esas piedras estuve mucho. Entonces, algo que nos pasaba también con el camarógrafo, que es mi hermano menor, Nico Puenzo, es que conocíamos cómo funcionaba cada luz, qué pasaba cuando había sol, qué pasaba cuando estaba nublado, qué pasaba cuando la marea estaba alta o estaba baja. Entonces, algo que nosotros buscamos mucho en XXI era como ir a contracorriente de lo que uno hubiera esperado en cuestiones climáticas. Queríamos generar un paraíso helado. Entonces, cuando los días estaban nublados, salíamos a filmar exteriores, cuando había niebla, cuando hacía frío, cuando estaba inhóspito, y cuando había un día de sol, nos metíamos adentro y nos encerrábamos porque teníamos ganas de trasladar esta idea de como del género de la pieza, ¿no? De 6 personajes encerrados en un lugar que, por más que tuviera horizontes infinitos, generara mucha claustrofobia. Y eso había que construirlo desde la luz y también desde lo climático, de solamente salir exteriores cuando fuera muy violento lo que nos generaba el clima, y eso nos armó un plan de rodaje que fuera flexible como para poder absorber, pegar un timonazo. Y hay muchas escenas en las que pasa eso, ¿no? En las que los chicos corren entre bosques de niebla y quiera salir cuando había 40 minutos de niebla. Y bueno, esto fue uno de esos casos. También acentuado porque Valeria Bertuccelli, debajo de esa campera, estaba de 8 meses de embarazo. Entonces uno no lo nota, pero tenía una panza así y venía a hacerse un control médico y casi llegó tarde. Entonces están también las variables que hacen que ciertas escenas casi no sucedan, pero que yo creo que ella también está bien en esta escena porque estaba desencajada de alguna manera, y porque llegaba un control médico, y estaba incómoda en las piedras. Digo, creo que hay algo del orden de lo que uno, de lo inasible en el cine, en el rodaje, de lo que uno no puede controlar, que muchas veces te juega en contra y que muchas veces te juega muy a favor que pasen estas cosas, ¿no? Digo, por darte otro ejemplo, en el final la escena final, que se van caminando Darín, que es el padre, con la niña, en verdad iba a estar Bertuccelli, que tuvo una bajada de presión y tuvo que venir una ambulancia por su embarazo, y entonces solo le hicieron la escena Ricardo y la niña, pues se venía un temporal, cuando termina les están empezando a caer las gotas, y eso que no estaba planeado es un mejor final, que ella no esté, hasta ella misma lo reconoce, pero bueno, fue parte de las cosas que uno no puede controlar en los rodajes. Creo que en esta escena hay algo también que nos provocó de cierta desprolijidad, que está por ciertas cosas que uno no puede controlar. Bueno, de todos modos, está muy buena la anécdota. De todos modos, los tres son muy buenos actores y los tres están, quiero decir, hasta cómo están parados y hacia dónde miran, todo eso hace sentido para la película. E incluso me parece a mí, además de los colores que vos saliste a buscar, el ruido del mar, ¿no? Sí. En la película. El ruido del mar golpeando en las rocas. Es como como algo que todo el tiempo está diciendo, bueno, esto tenía que pasar, esto iba a pasar, ¿no? Y al mismo tiempo informa del paso del tiempo. Ese ruido del mar es muy importante. En toda la película, nosotros desde que hicimos... yo en todas las películas que hice y los cortos y demás, uno de mis más cercanos amigos y colaboradores es el sonidista Fernando Soldevila, que siempre está desde,
desde la primera lectura del guión y que siempre está en los scouting técnicos y que muchas veces él ha dicho no a una locación y no hemos filmado en una locación porque él considera que no va a servir, y que muchas otras, como en esta y muchas otras, dice... y además somos los dos, detestamos los doblajes, entonces de alguna manera es advertir que la mitad de la película posiblemente tenía que ir a doblaje, a menos que consiguiéramos locaciones que no fueran tan agresivas del sonido. Y después con XXX tomamos la decisión de que el mar molestara, digamos, de que esa presencia estuviera todo el tiempo ahí, que muchas veces tiene mucha lluvia, mucho ruido en los diálogos, porque no había manera de sacarlo. Claro. Bueno, es como la presencia del conflicto, ¿no? Está ahí. Sí, sí. Y ninguno zafa, digamos, los va envolviendo a todos ese, sí, el conflicto y ese sonido. Sí. Vemos otra. Olvídate de ella. Es mucho para vos. ¿Cómo fue la puesta en escena de este momento? Porque acá sí hay un momento en la película en la que los climas, los tonos están trabajados, creo que es este, ¿no? Sí. Bueno, nosotros acá, esto me acuerdo que fue de las últimas semanas de rodaje y que habíamos trabajado muchísimo con Martín Pirojansky y con Ine, y después Rodri, este último chico, se sumó como este dúo, pero veníamos trabajando desde hace mucho tiempo, generando sobre todo la corporalidad de ellos dos, porque Inés y Martín no tenían nada que ver con estos personajes que hicieron. Inés era una mujer de 24 años y muy femenina y muy frágil y muy poco violenta y muy poco sexual, desde un lugar y desde otro es dinamita, pero quiero decir, no tiene nada que ver con esto que ella hace. Y Martín no tiene nada de ese virgen tardío que estaba haciendo, claro, torpe y demás, y tenía 23 años y está siendo un chico. Entonces, realmente, aunque uno los vea y diga, ahí son muy parecidos a lo que son, tal vez en esta escena se nota menos, pero ellos no caminan igual que en los personajes, no hacen nada igual que no hablan igual que los personajes. Entonces hubo, y son chicos que juegan mucho y que tienen algo muy clownesco, entonces eran sí personajes muy permeables a copiar otra cosa, y trabajaron mucho con encontrar ese personaje y después con trabajar entre ellos. Y en XXX eso lo sintimos mucho, el choque de planetas entre los jóvenes y los adultos, porque venían de mundos muy distintos. Ensayamos de manera muy distinta. Con los adultos era más trabajo de mesa y entender por dónde iban los personajes, y con los chicos era todo juego.
Y me acuerdo de Ricardo, de Valeria, diciéndome, son dos extraterrestres, no sé por dónde van a salir en las escenas, no sé qué me van a decir, no sé cómo responder este tono. Era un choque de planeta entre los chicos, que son germen de Nora Mosenko. Yo creo que está generando, desperdigando un talento por ahí ella de jóvenes actores, y los adultos, no tenía nada que ver. Y ya para esta escena ya podíamos como jugar con otros tiempos, ¿no? Porque nos conocíamos todos mucho, digo todos, el equipo técnico y ellos. Hicimos versiones mucho más cortas a esto y mucho menos morosas de alguna manera. Y después en la película funcionaba bien acá frenar la pelota. Pasamos al niño pez, vemos un pedacito. ¿Y eso? Nuestra casa. El cuarto. El comedor, la cocina. Es lo único que te importa, la casa. Porque siempre tuviste. Lo que hacía cuando era chiquitita. Andaba siempre por la orilla de Lipoa. Juntaba los huevos que encontraba por ahí. De los pájaros, de los peces. Quería meterme todo adentro. Decía que tenía lugar para todo. El niño pez es el romance entre Lala y la Guayi, la mucama paraguaya que trabaja en su casa, y un intento de fuga a algún lado de las dos. Pensaba que el niño pez es muy distinta a XXY en muchos aspectos. Pero sobre todo, si pienso en el género, me parece que sobre la base de un melodrama se desbordan otros géneros, ¿no? El thriller psicológico, el realismo social, algo quizás de realismo mágico, alguna cosa de realismo mágico en relación a los mitos guaraníes. ¿Cuántas decisiones tomaste acá? Porque acá ya estás trabajando con una novela tuya, una novela larga, donde, por otra parte, el narrador de la novela es un perro, y aquí no, ese personaje desaparece, digamos, está el perro pero no narra, y además todo este cruce de géneros. ¿Cuántas decisiones tuviste que tomar acá? Muchas. Y para mí fue un nivel de aprendizaje la adaptación del Niño Pez y de experimentación, y porque es notable como el narrador puede cambiar al cambiar el tono, cambiarlo todo, ¿no? Porque si uno mira lee la novela del Niño Pez y mira la película, la trama es absolutamente idéntica y sin embargo no tienen nada que ver, porque el narrador es un narrador amoral, drogadicto, punk, lleno de humor, reventado, enamorado de sus dueñas, y eso le mete a la novela un tono de cargadísimo de humor y de un nivel de ritmo y de vértigo y de cosas que ocurren con ese narrador. Y al correr el narrador de escena apareció una película oscura y de género, que a mí me divertía justamente hacer otra cosa, no tenía ganas de hacer exactamente lo mismo. Pero fue un aprendizaje de lo que uno lee en los libros, hasta qué punto es así, hasta qué punto el narrador y el punto de vista y el tono son radicalmente distintos desde donde uno lo cuente. En ese sentido, a mí me divirtió meterme en el género, y es cierto que es un híbrido de géneros, ¿no? Que la película no es una película de cine negro, ¿no? Únicamente, pero que toca, tiene un poco esos condimentos. Y nos sumergimos en esa, digamos, cuando nos metimos a hacer una película con un cruce de géneros muy delicado, en el que en la isla del montaje lo sentíamos, ¿no? Que cada vez que nos corríamos de ahí, algo en la estructura no terminaba de funcionar. Claro, porque digo, si uno entiende el género como una máquina de lectura, como una matriz de lectura, ahí estabas trabajando con géneros muy fuertes todos. Sí.
Y cualquier desvío en el canon te desbalancearía la película, supongo yo. Sí. En alguna entrevista dijiste que en el montaje te diste cuenta que fue como filmarla por segunda vez. Sí, era una película que era mucho más un rompecabezas. Ajá. Y la reescribimos mucho en la isla de edición, que a mí son los momentos que yo más disfruto, ¿no? Reencontrarme con el material en la isla de edición, y muchísimo más que XXI y que Guacolda, que prácticamente fue trasladar el guión a la estructura de lo filmado. No tuvo enroques de ningún tipo, no. Ajá. Tuvo escenas que quedaron afuera, no hubo ningún cambio, digamos. La última versión se filmó y se editó. En El Niño Pez hubo mucho juego y mucho cambio, porque es una estructura montada como un rompecabezas. Entonces sí, fue otro tipo de trabajo de edición. Quiero que veamos juntas una escena que para mí es grandiosa. Se fue. ¿Está bien? Servime uno a mí también. Dos y dos, como cuando eras chica. Sabía, no sabía. Es el beso del perdón. Es fantástica esta escena. Sí, creo que mi sensación es que sabe que el vaso que él se lleva tiene un gusto raro, ¿no? Y que sí saben, pero la idea es que hasta la mañana siguiente ya no sabe qué vaso se tomó, ¿no? Si se tomó el vaso que sí tenía algo o el vaso que estaba sin nada. Sí, es una escena. Hacía mucho que no veía esta escena. ¿Te gusta? Me es raro a mí verse. Sí, me parece que Inés está muy bien en la escena. Yo la verdad que termino las películas y en general no las veo nunca más. ¿Ah, sí? O sea, sí, tengo que confesar. No las veo nunca más. Esta no la vi nunca más. Mirá, o sea, vos. Hacía mucho. Pero Inés está muy bien. ¿Y qué te parece? Sí. Más allá de la actuación, ¿qué tal está filmada la escena? Está buena esta escena. Sí, sí. No, a mí me pareció maravillosa la confluencia de los géneros en la escena, de todas las ambigüedades que plantea la película están acá revisitadas. Y al mismo tiempo, ¿habilita esta escena el final feliz con el que sueña Lala? No. ¿No? No, la película es un dramón tremendo, no habilita nada, no, obviamente. Pero como todo dramón, ella quiere un final feliz. Pero ella quiere un final feliz, sí. Sí, pero creo que no lo habilita. Creo que lo que está muy logrado entre ellos dos es que era un vínculo tremendo y oscurísimo y perverso, y al mismo tiempo que tenía esa
cuota amorosa tan perturbadora, ¿no? Que lo está bien generada por ambos. Sí, y después aparte es la segunda vez en la película que el señor es el papá de Lala, para los que no la vieron, y es juez, era juez, uh-huh, antes de ese vaso de leche. Y es la segunda vez en la película que le pide un hijo drogas. Que le pide un hijo, sí. Sí, tremendo, ¿no? Muy mal padre, sí. Claro, por eso a mí también me pareció que él sabía que venía la leche es cargada. Probable que fuera la leche envenenada. Sí, era un padre tremendo. Sí, estaba haciendo, sí, matando al padre en esta película, sí. Sí, bueno, pero está bien, porque todo se va cerrando, quiero decir. También en esta escena me parece que algunas cosas se empardan, sí, si no se cierran. El padre va a morir para que la hija pueda seguir viviendo. Sí. El violador no va a estar, pero va a estar la amante. Uh-huh. Quiero decir, hay como una recomposición de todo lo oscuro que plantea la película. Por eso yo te preguntaba si habilitaba el final feliz desde el cuento, desde la fábula. Yo creo que lo que sí habilita es que ellas dos se salvan y se van solas a alguna parte. Lo que pasa es que se van a un mundo inventado, que la sensación es que no hay nada del otro lado, ¿no? Pero bueno, se suben a algo y se van de ese lugar. Entonces están en movimiento. Al mito. A algún lugar, sí. Sí. Bueno. Final feliz, no hay, sí. Sí. ¿Cuál te gustó más? ¿XXI o El Niño Pez? Guacolda. Hablemos de Guacolda. Sí. Vemos el tráiler y nos contás. Vamos a ir a la escuela aquí bajo. La primera vez que me vio, pensó que yo hubiese sido un espécimen perfecto, de no ser por mi altura. Wie kommt das, dass Sie Deutsch sprechen? Ich war auf einer deutschen Schule. In Buenos Aires. Bariloche. Me gustaría quedarme. Haben Sie Ihre Tochter noch hin untersuchen lassen, um herauszufinden, ob noch Zeit ist? Zeit für was? Zum Wachsen. Es ist unser huésped. Nada más, no el médico de la familia. ¿Y si no crezco nada? Vas a crecer. Le dije a todos que sos confiable. ¿Sos confiable? ¿Qué estás haciendo a mi hija? ¡Necesito tú! ¡Ven, vos harías cualquier cosa que te pida, ¿no? No. La mezcla impurifica la sangre y destroza la memoria. ¿Qué hay que recordar? ¿Quiénes éramos? La mañana tengo hoy ya Melissa Fe. No me importa quién es. A mí sí me importa quién es. Los poetas escriben lo que ven, los pintores lo pintan. Yo mido y peso lo que me interesa. ¿Nosotros le interesamos? Vos. ¿Dónde empieza Guacolda? Guacolda empieza en la Ruta del Desierto en el 59, en el verano del 59, cuando una familia, que son tres chicos, una madre y un padre, una madre que es Natalia Oreiro, que creció en Bariloche de padres alemanes, y un padre que es Peretti, que es, como tantos otros de nosotros, de sangre mezclada, se encuentran con un alemán que los fascina, se fascinan todos mutuamente, digamos, ellos con este alemán, todos menos el padre, y el alemán con todos ellos, ¿no? Con esta familia que de alguna manera tiene todo lo que a él lo fascina, todas sus obsesiones. Y hacen juntos el viaje y se transforman en el primer huésped de una hostería que ellos reabren en orillas del Nahuel Huapi. Y poco a poco se van dando cuenta que este tipo no es quienes ellos creían que era, ¿no? Que es este médico que se mete en la comunidad barilochense y que se queda viviendo con ellos, sino que es Mengele,
que vivió, que bueno, mucho se sabe de Mengele, de lo que pasó con él en el tiempo que vivió en Argentina, uh-huh. y mucho no se sabe, y está en el terreno del mito, de las conjeturas. La película toma un tiempo que es unos meses, que son los más misteriosos de lo que le pasa a Mengele en sus casi 20 años de exilio en Latinoamérica, que es el periodo entre que él desaparece de Buenos Aires y reaparece en Paraguay. Ahí hay unos meses que se le pierde el rastro, bueno, ahí ocurre Guacolda. Ajá. Y ¿de dónde salió esa historia? ¿De dónde te vino esa historia? Y Guacolda, yo empecé a escribir la novela, es mi última novela, ahora uh-huh. estoy escribiendo una nueva, pero es la última que publiqué. Y la empecé a escribir, en realidad, no pensando en el nazismo, más allá que a mí el nazismo, digamos, los centenares de jerarcas nazis que se evaporaron en nuestro país, me parece que es fascinante y que da para hacer 20 películas y series y escribir más novelas, digamos, que sí. uno husmea un poquito y hay para seguir haciendo cosas. Háganlas, por favor. Esta es una Háganlas. De las posibles que se podía contar. Y primero había un dato que a mí me parecía muy siniestro, o dos, mejor dicho. Uno era que él siguió experimentando a lo largo de décadas con niños y con mujeres embarazadas, incluso con ganado argentino, a quien le ponía hormonas para tratar de hacer que parieran Ajá. terneros gemelos, que era un dato tremendo. Y el otro es que él, y esto sí está en un punto en el terreno del mito, pero está en todos los libros de historia latinoamericanos, él aparentemente estuvo en contacto de alguna manera con la manufactura de muñecas. Que después se transformaron como un símbolo del nazismo en el exilio. Eso me parecía tan perverso y tan oscuro, que de alguna manera, por un lado entré por ahí, y por otro lado con cierto temor de los límites de la medicina, ¿no? de lo que aún hoy puede hacer la medicina, y de lo que siempre pudo hacer la medicina en su costado más oscuro. ¿No? De cuando cruza la línea de la ética médica. ¿Al servicio de qué? Sí, y entonces la novela empecé a escribirla por ahí, y sobre todo con esta idea de un grupito de niños que van entendiendo a quién tienen metido en su casa. ¿Algo que esperabas que te pregunte y no te pregunté? No. ¿Algo que quieras contar? Nada. Entonces te van a preguntar bueno. ellos. ¿Qué tal? Una pregunta, cuando estás en medio de un rodaje y tienes algún problema, sí. ¿sos de llamar a papá para pedirle consejo o te la bancas sola? No, bueno, a mi madre la podría llamar. No sería de llamar a... Mira, en XXI, y es lógico, mi padre tenía prohibida la entrada al set, que hoy nos reímos todos, pero yo creo que es una manera, con tremendo padre había que delimitar espacios, ¿no? ¿Y en la edición? ¿Lo llevas ni hablar, a papá? Ni hablar, prohibidísima, la mostramos terminada. Pero el vínculo fue mutando a través del tiempo. Realmente mi viejo, no solo conmigo, en historias, que somos todos directores de mi generación, y él es la voz de la experiencia, como le llamamos, está empezando a ocupar ese rol de ser el que ve contra qué pared nos vamos a estrellar un kilómetro antes, y en general no está en la cocina de las películas, que es un muy buen rol, ¿no? Es alguien que está mirando, hace falta, en toda batalla hace falta alguien que está mirando un poquito más para adelante, y en general es el que va viendo otro tipo de problemas más adelante, y cuando uno puede asimilar que eso es muy bueno... que también es un proceso, ¿no? Creo que en las primeras películas tal vez no está el espacio para eso, pero cuando uno puede asimilar eso, es nuestra arma secreta, el señor Luis Puenzo. Lo tenemos ahí en todas las películas, pero no sabes. O sea, que todavía no lo dejaste entrar saludó. A papá en ninguna película. Sí, ahora entra donde quiere, justamente, porque entendimos cuál es su rol. Y realmente es muy importante. Digo, yo creo que todas las películas que estamos haciendo, ahí tenemos a alguien que está cumpliendo un rol muy, muy importante, pero no en la cocina de la película. Está jugando otro rol. Ahora, cuando te dice. Y a él le encanta, ¿eh? Bueno. Él se divierte como loco. Sí. Cuando te dice que te vas a estrellar. Sí. ¿Qué haces? En general decimos que no tiene razón y tiene razón. Siempre tiene razón. O sea, te estrellas igual. En general sí, pero porque es parte del aprendizaje. Ahora estamos empezando, a veces lo escuchamos un poco más, pero siempre tiene razón. De todos modos, me parece que no te estrellaste hasta ahora. No, pero lo digo en la logística, ¿no? Ajá. En que muchas veces Guacolda fue un rodaje de un nivel de complejidad. Nosotros teníamos lo que decía antes, ¿no? Claro. Filmamos con nieve, en condiciones bajo cero, con prematuros, niños. Era con Elena Roger viniendo de Estados Unidos, Natalia Oreiro con un bebé. Era como para que todo fuera mal, digamos. Todo salió bien, pero era material inflamable en lo que estábamos haciendo. Y en ese sentido... Está bueno que haya gente con la cabeza metida dentro de la batalla de cada día y que haya otros mirando un poquito más adelante.
Entonces, ese equipo que se fue conformando en la productora, que yo creo que es muy bueno, que se están repartiendo los roles, funciona muy bien. Bueno, gracias, Lucía. Gracias, gracias por tus películas. Vamos a ir a ver Guacolda. Por favor. Y el año que viene te volvemos a convocar, dale, para hablar de Guacolda. Dale, dale, dale. Gracias. Bueno, gracias a todos por venir.